En este vídeo veremos las 10 atracciones más peligrosas del mundo, ¡vamos allá! 1. Beach Hot. Esta es una de las atracciones más famosas de la ciudad de Las Vegas. En lo alto del Hotel Stratosphere se encuentra un parque de atracciones completo. Beach Hot es considerada la atracción más alta del mundo, y consta de una lanzadera que te catapulta a 50 metros de altura. Las tres atracciones restantes no se quedan cortas, sus estructuras se salen del edificio, dejándote a 300 metros sobre el suelo. 2. Manta. La nueva montaña rusa conocida por Manta da la sensación al pasajero de ser una mantarraya, cuenta con una altura de 42 metros y alcanza una velocidad de 90 km por hora. Se caracteriza por ser la única montaña rusa en la que los pasajeros viajan boca abajo deslizándose velozmente haciendo un loop, dos tirabuzones y pasando a centímetros del agua. Manta fue diseñada por los legendarios arquitectos de montañas rusas Boliger y Mabillard de Suiza. El paseo tiene una duración de 2 y 35 de la madrugada minutos. 3. Inda K. Inda K es la montaña rusa más alta del mundo y la segunda más rápida. Está ubicada en el parque Six Flags Great Adventure en el pueblo Jackson de New Jersey, en Estados Unidos. Esta montaña rusa ha sido construida por la empresa Intamin AG. Tiene una longitud de 950,4 metros, una altura de 139 metros, y una caída de 127,4 metros. Su duración es de 28 segundos, el tren hace tan rápido el recorrido debido a la velocidad que alcanza. El sistema de esta coaster es muy parecido al de Furious Baco. Primero, un mecanismo hidráulico impulsa el tren hasta llegar los 206 km por hora en 3,5 segundos. Al final del recorrido, el tren frena debido a unos frenos magnéticos que hay en la vía, que hacen que el tren frene lentamente. 4. Silla colgante de Qingdao. Normalmente las sillas colgantes se elevan unos pocos metros del suelo, dándoles a los pasajeros la sensación de montar en una silla o en un modelo de avión sujetado con cadenas a una grúa de caballete elevada que rota. En Fantawil, un nuevo parque temático de la ciudad costera china de Qingdao, la atracción de la silla colgante es menos silla y más avión, ya que lanza a los asustados pasajeros a casi una altitud de crucero. 5. Insanity. Es una de las atracciones más visitadas de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Se trata de la calesita más moderna y más alta y vertiginosa del mundo. Insanity es parte de Stratosphere, un hotel y casino famoso en la ciudad del pecado, en Nevada. Cuatro brazos mecánicos con dos pasajeros cada uno, se extienden a 20 metros de la fachada de la torre, a una altura de 274 metros. Ni bien arranca, los brazos empiezan a girar y a elevarse a medida que aumenta la velocidad. 6. Ríos de Colorado. El río Colorado es uno de los barrancos más violentos y rápidos del hemisferio norte. La mejor ruta para el rafting se extiende por el Gran Cañón. Cada año, más de 22,000 atletas visitan esta área. El punto de partida de la mayoría de las rutas de rafting es el distrito de Lees Ferry. El emocionante viaje se puede completar en la ciudad de Diamond Creek y conducir hasta la cuenca de agua Mead en el río. El caudal promedio del río en esta ruta es de unos 20 km por hora. Lava Rapids es considerado el umbral más complicado. Según el itinerario elegido y el programa recreativo, el viaje en el río Colorado puede durar de 1 a 2 días. Los viajeros que aún no están listos para los esfuerzos pueden dirigirse a Cataract Gorge o elegir una de las secciones superiores del río. 7. Cueva submarina Eagle's Nest. Eagle's Nest es un destino popular en Hernando County, cerca de Wickiwachee Springs, visitado por buceadores de todo el mundo y conocido como un sistema de cuevas difíciles y peligrosas. Y fue ahí mismo donde un grupo de amigos fueron a practicar buceo libre y uno de ellos se encuentra desaparecido. El día de hoy los equipos de rescate seguirán buscándolo y no se ha revelado su identidad. 8. Sendero por el Monte Boa San. El Monte Boa es una de las excursiones más habituales que hacer desde Xi'an. Se encuentra a unos 120 kilómetros de la antigua capital del gigante asiático y es una visita obligada en cualquier ruta por China. El Monte Boa es famoso por sus cinco cimas y los caminos escarpados que llevan a ella. Para los chinos, Boa San es importante por ser uno de los cinco montes sagrados del taoísmo en China.
Para los que estamos haciendo turismo por la zona, las vistas y el reto de subir a más de 2.600 metros de altitud es nuestro aliciente. 9. Puente colgante de Triff. El Triffbrücke es uno de los puentes colgantes peatonales más espectaculares de los Alpes. Con una altura de 100 y una longitud de 170 metros, flota sobre el glaciar Triffgletscher, lo que garantiza unas vistas espectaculares para los que no tengan vértigo. 10. The Stanley Hotel. O el Stanley Hotel, ubicado en las Montañas Rocosas, en la ciudad de Estes Park en el estado de Colorado, este no es un hotel cualquiera. Fue en sus premisas que el famoso escritor Stephen King se inspiró para escribir el libro de terror, El Resplandor, 1977. El sitio es conocido por avistamiento de espíritus y más fenómenos paranormales. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más. Nos vemos en el próximo vídeo.